cumpleaños y convertirme en el primer niño y viajar en avión fueron repentinamente devorados de mi mente. Mi nueva meta se dibujaba en el horizonte del mejor espectáculo navideño de todos los tiempos y estaba buscando a alguien que la produjese. Tal vez yo. Algunos habrían dicho que creció para ser el mayor sombra que este apuntado ha visto jamás. Algunos le llamaron un visionario, un inconformista. Algunos dirán que era tan loco como un testarudo. Pero yo siempre dije, la maravilla y la magia no son fáciles.
fin, la Navidad se acerca. Estará muy contento, ¿verdad? Por supuesto que sí, señorita Pepi. Maravillosa época. Y como usted bien sabe, millones de alegría y optimismo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? Y era un montón de gente esperando para ver ¿De verdad? ¡Santo cielo! ¿De verdad que sí? Sí, es el equipo de su último espectáculo. Dicen que sus jefes de pago no se ejecutaron. Bueno, no sé. Díganle que llamaré al banco y que me aseguraré de que les paguen. Oh, precisamente tengo a Judith del banco esperando en la línea 2 ahora mismo, señor. Y la línea 1 está... ¡Uy! En realidad, yo les devolveré la llamada. Pero es de esta vez, señor Moon. Dígales que pasen una salida a comer y que por supuesto les deseo feliz Navidad. Todo de ti, todo de blanco.
Chicos, escuchad, creo dónde estáis. La policía está aquí con la boca detrás de la oreja. Las estrellas brillan.
selección nacional. ¿Qué digo? Internacional. Como Julio Iglesias. Beba, beba, beba. Por supuesto que sí, papá. Internacional y mi papá. Ahora son las dos velas, anda. ¿Y piensas bien tu deseo, abuelo? Lo tengo más que pensado. Y además estamos en Navidad y seguro que se cumplirá. Este sí que es mi momento para brillar.
con tu inestimable ayuda. Yo no puedo más con esta presión. ¿Alguna reivindicativa de allá por aquí cerca? Como decía, soy los afortunados que interesa este fantástico proyecto. Y hoy comienza la cuenta atrás para vuelto salto a la fama. El imposible teatro navideño. El show más espectacular. Pero bueno, oye, cabe 20 salidas si se pagara en metálico o en efectivo. Pero hoy no me viene bien, ¿eh? Veo poca luz. Necesitaré algo de brillo extra y un par de bolas de esas que giran con luces. Así tipo, estudio 54. Yo pensando mejor, creo que me marcho. Y yo, creo que ese no es mi estilo. Debería irme y volver un día, otro año, o nunca jamás. Hay que arreglar esto cuanto antes. Dile la verdad, plantando. Dile de italiana, pues si no le está más todo, pues yo no. Yeah.
esto dura, me pongo delante. Pero bueno, es que comí un bebé, cogí unos chiquitos, sí, claro. ¡Ay, por Dios, Melesón! ¿Pero qué me dices? No, no, claro que no. La verdad es fantástica. Tu sonrisa, ese ritmazo. ¿Tú crees? En mi casa bailo, canto, río, pero afuera eso es distinto. Dios mío, ¿pero qué dices, monada? De eso nada. Tú sígueme y te enseñaré de lo que eres capaz. Seré tu estrella de Navidad, te acompañaré. Iremos juntos con tu pastorcito. Vale, vale, quedarme lo pillado. ¿Pero tú no tienes que quedar fracasar o desafiar de ti? Claro que no, así somos las artistas, asumimos ese riesgo. En realidad se ha reído de mí muchas veces, de mi forma de hablar, de mi forma de vestir, hasta que decidí que quien iba a reírse del mundo iba a ser yo. No estaré más que tu pastorcito, pero antes de esto me aconsejaste de tu año, ¿ok? Esa es la actitud, baby. Tú y yo juntos, ¡rompompom! ¡Rotado! Eso es, sí señor. Calentamos tobillo, rodilla, un poquito de brazo. Pero. ¡Un momento! ¡Ah, no! Eso sí que no. En mi clase de zumba, también puede estar ahí sentado y tan cómodamente. Hagan ustedes el favor de ponerse en pie. Sí, sí, ustedes también. Y, en fin, ya mueve, ¿eh?
Tú eres otro liante. Sí, es que tengo un imán. Vale, vale. Te lo cuento. No hay prisa. Vea, ya está. Dicho. Y ya me sale. Sí, las pillo al vuelo, casi siempre. ¿Pero qué es eso que dices? ¿Que no hay premio? ¿Entonces hemos venido para nada? No, 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 no. No hay nadie que valore más el talento y el espectáculo que Buster Boone. ¿Y qué me pasa a Navidad? Si me dejas invitarte un refresco, te lo puedo explicar todo. Y seguro que lo entiendes, favorita que eres. Pues sí, tenemos que bastante que hablar. ¡Por cierto! Esto no se tomaría como una cita, ¿no? ¿O sí? Bueno, lo que tú quieras, ¿eh? Tú me dices. En el fondo, eres un tipo de manifiesto. Anda, empieza a explicarte o... Nos guía con su
¡Oh!